Que viene Judith Mascó. Ay, es que me hace tanta ilusión. ¿Habéis oído? Ay, madre, que ya está aquí. Ay, qué alegría. Es que soy tan afortunada. Pero bueno, hola, Judith. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? ¿Tal? Yo muy bien. Pues yo con muchas ganas, de venir a tu casa, de conocer tu espacio. Muchas gracias. Íntimo. Gracias a ti por invitarme. No, gracias a ti por venir. Vamos, me siento, de verdad, es verdad, porque tú, hombre, todos te conocemos desde, vamos, yo de toda la vida y eres como lo más. Yo cuando era más jovencita, claro, te veía en las revistas y yo, oh, qué mona, además española. Años, ¿eh? Claro, pero estás súper bien. Trabajar, fíjate. Exacto, es que eso es lo bueno. Y ahora, de esa época que estás comentando, precisamente, mi hija mayor es la edad que tiene. Fíjate, cuando tú empezaste. Unidos, cuando empezó todo lo ¿Y cómo lo ves? ¿Tú quieres que se dedique a lo que has hecho tú o no? Te da igual. Que haga lo que tenga que hacer, que se preparen bien, que estudien y que lleven la vida lo más normal posible y que estén preparadas para lo que quieren hacer. Y tendrán mi apoyo seguro, como hicieron un poco mis padres al final. Muy bien. Bueno, ¿qué quieres tomar? ¡Qué alegría! Pues, Patricia, un vinito, puede Hombre, ser. Claro, ¿tinto o blanco? Tinto. Venga, pues siéntate. ¿Tú eres de tinto o de blanco? Yo de tinto, soy más de tinto. Dale. Sí, pues siéntate que ahora te lo llevo. Venga. Judith, yo tengo aquí el vinito. Mmm, qué bien. Qué bien, Gracias. ¿Verdad? Bueno, por nosotras. Por nosotras. Bueno, a ver, lo primero que te voy a preguntar es, a ver, es verdad que eso que dicen de las modelos, que no, si yo puedo comer de todo porque yo soy así, no me cuido nada, ¿tú te has cuidado o no? Bueno, esa es la típica pregunta, o que ya ni te la hacen porque se presupone. Ya. De que pasamos hambre, de que comemos una zanahoria al día, etcétera. En la viña del señor hay de todo, habrá muchas que sí. En mi caso, yo sí puedo decir que como de todo. Pero comer de todo no quiere decir comer pasteles cada día, chuches y guarradas cada día. Comer de todo quiere decir comer muy variado. Y sano. Y sano, porque la comida está para nutrirnos y para disfrutarla. Para mí es un gran placer. Comer para mí es un gran placer. Y como soy flaquita y tengo esta profesión, siempre la gente se sorprende. Anda, pero sí que comes. Anda, pero se está repitiendo. Tú comes de esto, no me lo puedo creer. Sí. Pues sí, como de todo y disfruto y me gusta la variedad y los caprichos de vez en cuando. Claro, o sea que tú eres ordenada en la comida, ¿no? Es decir, no comes al tuntún. Pero porque lo tengo muy interiorizado, ¿eh? O sea, tampoco para mí es una obsesión ni nada que cada día yo destine unos minutos de, a ver, vamos a ver. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Cuáles son los nutrientes? No, claro, mejor. O sea, no me obsesiona para nada, pero sí lo tenemos, digo, hablo en plural, porque un poco es como un cambio de hábitos familiar que ha habido estos últimos años. ¿Ah, y te estoy hablando de hace ya unos cuantos, a lo mejor son unos 8 años o así. Ah, muy bien. Entonces, ¿Y cómo son esos cambios? Bueno, pues a raíz de que uno va madurando y se va haciendo mayor y te pasan cosas en la vida, ¿no? Pues descubres, pues, mira, en mi caso, el de mi marido fue un tema, pero yo te voy a hablar ahora de mí. Vale. Si tenemos tiempo, te contaré. Sí. Empecemos por mí. En mi caso yo tengo un problema genético diagnosticado el pH mío es muy ácido, tengo malas digestiones. O sea, generas mucho ácido clorhídrico. Sí, bueno, entonces eso me provocaba unos efectos secundarios. Es increíble cómo es el organismo, tú sabes mucho yo, de esto. Yo sí, por eso me fascina. Y yo siempre tenía problemas de garganta y me encontraba mal de la garganta, me levantaba mal hasta que descubrimos que el problema era de mi aparato digestivo. Que estamos todos comunicados. Claro, totalmente. Entonces empecé a leer y a informarme y descubrí que en lugar de poner parches a mi problema, que era tomando pues sales de estas para tener mejor digestión, etcétera, lo que tenía que hacer es cambiar una serie de hábitos. Empecé a informarme sobre alimentación y a recubrir todo mi aparato digestivo. Fíjate que parece que domine, pero es que a mí me encanta. No, pero seguro. A seguro que vamos a cambiar mi aparato digestivo y mi estómago con las enzimas digestivas. Descubrí lo que eran las enzimas, lo importantes que son. Claro, que parece que estás hablando chino y es
muy importante conocer cómo funcionamos y poder repararnos. Mm. Entonces yo experimenté, porque claro, a mí al final me habían dicho, te tienes que operar, hernia de hiato, etc. O pastilla diaria y a ver cómo vas tirando. Pues hace años que con este autotratamiento yo estoy bien de mis digestiones. Exacto. Es verdad que esto lo he acompañado con muchas otras cosas. Claro. Yo estoy muy enfadada. ¿Por qué? Sí, estoy muy enfadada porque parece que vaya de lista, pero en realidad yo he tenido que descubrir que la medicina que a mí tanto me ha ayudado, porque al final se descubrió que mi problema de irritación de garganta venía del estómago, es decir, bien, ¿no? Bien, después de hacer muchas pruebas y tal. Sí. Pero después, no hay ni un médico que a mí me diga qué puedes hacer para no tenerlo. Es decir, lo que me dan son soluciones a posteriori, para que no me moleste o me moleste lo menos posible los efectos secundarios, ¿vale? Entonces, yo soy la prueba de que preveniendo no tengo que curar. Claro. Y me encuentro enérgicamente muy bien, con una energía muy alta y estoy muy, muy feliz, ¿no? Entonces, ahora sí que me encantaría saber tus hábitos reales del día a día, ¿vale? Los que tienes hoy en día, para que aprendamos también que tú estás muy informada. Entonces, más o menos, ¿a qué hora te levantas? Bueno, depende. Claro, si trabajo o... Bueno. Bueno, pero más o menos vamos a hacer un día normal. A las 7, 7 y 10. Vale. Porque la pequeña aún hay que acompañarla al cole y entra bastante pronto. O sea que sobre las 7, 7 y 10. ¿Y desayunas? Y todo va muy rapidito a esas horas. Mucho tráfico, tal, claro. Todos sabemos de qué va. Sí. Yo me levanto con unas ganas de tomarme un café, tipo americano, bien largo. Sí. Y no tengo hambre. Vale. No tengo hambre. Bueno, perdona, lo primero que hago siempre, este es un hábito de ya años, dos vasos de agua. Vale. Porque me noto, fíjate, como una plantita. Que necesitas hidratarte. Me despeja. Claro. O sea, eso y la ducha, o sea, el agua por dentro y el agua por fuera. Que el agua te estimula ya me he despejado. Luego el café. Vale. Luego preparamos el desayuno de la niña y tal, rapidito y nos vamos. Es después... Cuando desayunas. Que empiezo a notar... O sea, mi metabolismo nota que tiene hambre. Y es después cuando me apetece hacerme un bocadillo. Yo desayuno un buen bocata. Vale. ¿Y eso qué hora es? De pan. Vale. Eso, pues a veces son las 9:30, 10, ¿eh? Vale. O sea, ha pasado un buen rato, ¿eh? Vale. Un bocadillo de pan. ¿Y de qué? Pan. Bueno, el Muy pan. Bien. Me refiero que siempre de cereales variamos, pero que tenga semillas, integral, pan negro, pan bien enriquecido de cosas. Vale. El propio pan a veces... El pan aceite, es un alimento maravilloso. Un buen aceite del bueno, que a mí claro. me chifla el aceite, con sal o pan con tomate, vale. más catalán no puede ser. Ya. Y yo, si no, algún día no le pongo nada, pues a mí ya me está estupendo, porque el pan, este tipo de panes ya tiene mucho sabor. Claro, y además no, y es muy denso, bueno. Sí. Entonces, ahora llegamos a la hora de la comida, ¿y qué comes? Bueno, si te más soy o sincera, menos. Claro, normalmente, como somos una familia numerosa, potente, normalmente suelo comer, si como en casa, las sobras del día antes, que siempre hay sobras. Muy bien, pero eso me encanta. Entonces, sabe es muy mucho poco glamuroso, pero es genial, no, ¿sí? no hay que cocinar, tal, claro. por aquí, por sí, allá. Sí, sí. Como que me hago un plato combinado. Vale. No me hago un primero, un segundo, ni tengo o sea, las ganas ni la plato. Paciencia. Vale. Me hago un plato combinado de sobras y si no hay suficientes, pues le añado un tomatito con orégano y sal o... Cualquier vale. cosa... ¿Y tiras más hacia los, por ejemplo, la pasta, arroz o carne o pescado? Claro, depende de las sobras. Vale, claro, pero más o menos tú lo vas comiendo todo, sí, ¿no? Sí, de todo vale. y tengo hambre, ¿eh? Es decir, necesito, comer. Aunque esté hablando de un plato combinado, acabará siendo un buen plato. Un buen ¿eh? Plato, sí, sí. Y sí. si no es un buen plato, pues lo acompañaré con un trocito de pan. Vale, ideal. ¿Eh? Y luego, ¿bebes algo en la comida o no? Bebo dos vasos de agua antes, un ratito antes. Si me acuerdo la media hora, que sé que es lo que toca, con mi enzima digestiva. Muy bien. ¿Y siempre tomas las enzimas digestivas antes de comer? Antes, con el agua. Vale. Y un ratito antes, sí, como vale. 20 minutos. Cuando empiezo a preparar la comida, porque en realidad a veces es difícil calcular todo vale. esto. Cuando aparezco por la cocina, como las tengo a mano, sí. entonces me acuerdo el agua y la encima, vale. un rato antes. ¿Y luego meriendas?
Meriendo siempre algo, a veces más y a veces menos. El menos depende puede ser una infusión. Vale. Y si puedo y lo tengo a mano, aunque sea una galletita, ¿vale? Vale. Y a veces meriendo, porque claro, yo aún hago mucha vida con mis hijas, entonces cuando veo que meriendan, pues ya, yo ya tengo hambre, entonces vale. Lo veo. Claro. Si no, a veces podría ser que me olvidara o si estoy muy ocupada. Suelo merendar algo. Vale. Porque si no meriendo, de repente a las 7:30, 8, tengo tanta hambre, vale, que entonces vale, comería mal o pillaría otro bocadillito y tal, entonces me quita el hambre para cenar. O sea, ¿y a qué hora cenas? Más o menos. Yo quisiera cenar como los europeos. Pronto porque sí, ya tengo también hambre, luego me quedaría claro todo el rato ese. Sí. Y por mi problema digestivo debería hacerlo mejor así. Sí. Pero es que somos 6 en casa. Ya, hija, uno suerte llega de un extraescolar, el otro no sé qué, y queremos cenar juntos. Claro, pero es más importante entonces, cenar juntos. Ya, sí, entonces me fastidio un poco yo y, sí, y bueno, pues a qué hora cenamos. En realidad debería ser las 9, vale, y a veces es las 9:30. Eso es bueno, muy tarde. Pero es muy tarde, pero para lo que es España sí no es tan tarde. No, pero no, no, es que yo bueno, a esa pero hora no ya te estoy preocupes muerta. Claro. ¿Y qué cenáis? Más o menos. Bueno, un poco lo que me has contado de la sí comida, ¿no? Lo que haya. O sea, no, no sois más de pescado, carne. No, sí, sí. A la cena es el plato que se prepara, el importante, ¿no? Vale. Porque el resto de la familia come fuera, las niñas en los coles, ya, mi marido fuera. Soy yo la que, si no trabajo y estoy en casa, como sobritas. Entonces, ¿qué cenamos? Pues intentamos que sea equilibrado. Bueno, a por lo menos un día a la semana, por lo menos, hay un buen pescado al horno. Vale. Somos muchos, o sea que es la manera más fácil. A mí me encanta el horno. Es pieza grande. Claro, yo lo utilizo mucho, de hecho. Sí, además sí, es muy sano, claro, y muy fácil. Pieza al horno, pedazo de pieza que nos da para todos. Sí. Buena solución, patatas y muchas verduras. Vale. Que yo ya aprovecho la misma bandeja. Claro, y ya lo pones todo. Claro, vale, y eso a mí me hace de prácticamente un plato único. Vale. ¿Vale? Eso podría ser un día, por ejemplo. Después, pasta, pues claro, a las niñas les encanta una buena salsa de tomate, pues con su carne picada, mezcla de cerdo y ternera, pero eso comemos me parece muy poca, bien, ¿eh? Muy poca carne comemos, pero eso es una de las opciones. Vale. Después, cocinamos todo tipo de arroces, quinoa, porque tengo una hija vegetariana y tenemos que vigilar que claro, te iba a preguntar, o sea, hay que apartar, sí, ¿no? Cuando hacemos sí las ensaladas y le ponemos atún, claro, no sé qué, apartar su ración. Así que también hemos ido descubriendo alimentos nuevos que del mundo vegetal pues tengan proteínas, ¿no? Y que alimenten bien.